El sismo de Japón, denominado también terremoto de la costa del Pacífico en la región de Tohoku, se produjo a las 2:46 de la tarde del 11 de marzo de 2011. Tuvo su origen en la zona de subducción de la placa del Pacífico. Nos explicaba el coronel Rubén Ayacagua justamente en qué consisten estos simuladores, como vamos a conversar también mientras vemos al presidente de la República que está justamente experimentando ellos. Claro, mire, en estos momentos el señor presidente está en el vehículo simulador de sismos, está recibiendo, está sintiendo lo que es un sismo de grado 8.8, ¿no?